¿Se imagina irse de vacaciones y a la vuelta encontrarse con que su casa está ocupada por personas que no conoce? Pues esto es lo que ha ocurrido recientemente en la calle del Progreso, donde unos inquilinos aprovecharon para entrar en la vivienda en ausencia de su propietaria. La verdad es que los propietarios en nuestro país lo tienen difícil. La legislación se queda corta, los procesos judiciales se alargan y recuperar una vivienda en consecuencia es una tarea muy, muy complicada. Por eso queremos preguntarle a la población viguesa si la ocupación es una preocupación. ¿Te preocupa que ocupen tu vivienda? A ver, no tengo una vivienda propia, eso para empezar. No me parece bien, creo que estamos desatendidos legalmente. Pues sí, es una preocupación, por supuesto. Son personas que uno pues tiene que tener un poquito de sentido social, ¿sí? Pero claro, me afectaría porque es mi vivienda y es mi espacio. Pues sí, sí, porque además tengo otra vivienda. Si la tuviera, sí que me preocuparía. Si tú tienes una vivienda y te vas de vacaciones y de repente llegas y no puedes entrar en tu casa... Me marcho tranquila y espero cuando llegue que no me la hayan ocupado. Bueno, me preocupa que mi vivienda pueda ser ocupada o que no haya una política clara sobre el hecho de cómo eso es penalizado, ¿no? Muy divertido no es para la persona que llega y tiene que pagar recibos y todo. Que ocupen mi casa cuando salgo de vacaciones y que vengan, que haya alguien dentro, pues es muy jorobado. A mí me quisieron entrar, Estaba durmiendo la siesta, ¿Cómo que tiene que ver? ¿Qué es lo primero que haría? ¿Acudiría a la ley o acudiría a la fuerza? No, la ley. Hombre, primero llamar a la policía. Espero que eso no me ocurra nunca. Saldrían por pies. Yo dialogaría primero con ellos. Denunciaría lo ocurrido. Lo que haga falta, vamos. Estaría tan asustada que lo primero que haría sería llamar a la policía. Hombre, alterarme, sí, seguro. Pues nada, dar parte. Porque por las buenas no salen. Lógicamente llamaría a las fuerzas del orden, a la policía. Mi reacción es entrar en mi casa, vamos, fuera de ahí. Lo que es mío y ya está. Sí, 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 totalmente. Esto había que cambiarlo, estas normas todas estas, de que llegas a tu casa, que si hay una persona dentro. ¿Qué cree que es lo que se puede mejorar o cómo se puede mejorar la situación en España? Pues sobre todo con políticas de desahucios mucho más liberales y que no impliquen, pues por ejemplo, créditos tan realmente cercanos a la usura y que provoquen después que la gente tanto pierda la casa como tenga que seguir pagando el crédito. Pues hombre, que los que están arriba, que hagan algo. Eso se lo dejo a los que cobran para eso. Yo solamente soy una ciudadana. La política es la que tiene que poner orden. Yo para mí bajando los precios en los alquileres, que hay gente joven que no puede pagar nada de esos alquileres tan abusivos. Me voy a cambiar la ley, por supuesto. La ley tenía que ser no poder ocupar una casa, ¿no? En todos los países de Europa hay leyes que permiten desalojar a los ocupas en cuestión de un día. Las leyes tienen que cambiar mucho, en muchos aspectos, no solo en ese. Si no se cambian, tienen la razón siempre los que ocupan, parece ser. Y tú nada, tú eres el propietario, te quedas fuera. Y aquí tenemos unos hijos de puta de comunistas que han hecho que algo que es absolutamente estúpido, irracional, pues se permita que sigan viviendo, jodiendo al propietario que ha estado toda su puñetera vida pagando para tener un piso. Un poquito más de seguimiento a las autoridades en todas estas cosas, me imagino. Yo creo que siendo más centros que puedan llegar estas personas, ¿sí? Acogiéndolos más. Creo que es muy difícil ponerse en el lugar de esas personas, es muy complicado, para eso están las leyes, para eso tenemos unos gobernantes. Y dar viviendas a la gente que no tiene y procurar que tengan todos vivienda, lógicamente. Con viviendas comunitarias o prestándoles alguna ayuda más acomodada para ellos. Creo que el Estado debe de favorecerte, ¿no? Que para eso lo votas, para que te defienda a ti. No al ocupa. Pues que bajen los precios del alquiler, que haya más trabajos dignos, obviamente. Y así todo el mundo pues pueda tener una vivienda digna.